Le tengo la información internacional relevante. Vamos a entrar en contacto primero que nada con Armando Guzmán, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington, al menos en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Él tiene todo lo relacionado con lo que ocurrió hoy con el expresidente Donald Trump, quien fue citado y compareció ante un tribunal, allá en Nueva York. Sin embargo, se acogió a la quinta enmienda y rechazó responder las preguntas que se le hicieron en relación con sus negocios, múltiples negocios multimillonarios. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Efectivamente, lo que hizo Donald Trump es negarse a testificar, como tú dices, bajo la quinta enmienda constitucional que protege en contra de la autoincriminación. La investigación civil manejada por Leticia James, que es la procuradora de justicia del estado de Nueva York, tiene varios años. Ella acusa a la organización Trump de fraudulentamente inflar los precios de muchos inmuebles para obtener préstamos favorables y rebajar el valor de las declaraciones de impuestos y también rebajar el valor para asegurarse que tenía mejores ganancias en los seguros que se hacían por cada inmueble. El estado de Nueva York busca pruebas sustanciales para apoyar una demanda civil contra Donald Trump, contra sus empresas o contra ambos. Y en una declaración escrita explicó Trump sus razones para no testificar. Él dice: cuando tu familia, tu empresa y todas las personas en tu órbita se han convertido en el blanco de una cacería infundada de brujas que fue políticamente motivada, no existe otra opción. Entonces, eso es lo que ocurrió. Esta investigación no es nueva, esta investigación lleva muchos años. Leticia James la inició, que es la procuradora del estado de Nueva York. Lo mismo hizo Cyrus Vance, que era el fiscal federal en Nueva York. Y ninguno de los dos pudieron llegarle a Trump, o incluso capturando y encerrando y aislando a su contador principal, al que amenazaron con meterlo y fundirlo en la cárcel, y el hombre no habló. Entonces, al no hacerlo, no pudieron encontrar las pruebas que han estado buscando contra Trump. Y hoy fue uno de esos intentos a los que Trump se negó a cooperar. Pues sí, es lo que sucedió hoy. Sacó sus armas legales y evadió justamente las preguntas de las que todo mundo está esperando respuesta. Y esto, por supuesto, lo encuadra en una persecución con objeto de desacreditarlo de tal manera que no pueda convertirse en candidato republicano para buscar regresar a la presidencia de Estados Unidos de la era Trump y de Donald Trump. Hoy ha trascendido, Armando Guzmán, que Estados Unidos presentó cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien planeaba el asesinato de John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional del expresidente Trump. ¿Cómo la ves? Bueno, lo que pasa es que no solamente era contra James Bolton, era también contra Mike Pompeo, que fue el secretario de Estado de Trump. Los dos, tanto Bolton como Pompeo, sirvieron en esa administración. Este es un intento de alguien que contactó a otra persona que consideraba que sería el asesino y ofrecía $300,000 por la cabeza de Bolton, y lo que no sabía es que estaba hablando con un informante del FBI. Entonces lo dejaron avanzar en todo esto, y cuando consideraron necesario exhibirlo, eso es lo que hicieron. Ahora, quien trató de contratar a los asesinos para asesinar a Pompeo y a Bolton está en Irán, está fuera del alcance de las leyes estadounidenses, pero esto sí al menos te da una idea de que gente en Irán, y podría ser el mismo gobierno iraní, están interesados en cobrarse y vengar la muerte de uno de sus generales, que fue muerto precisamente en un ataque de Estados Unidos lanzado durante la administración de Trump y bajo la vigilancia y bajo la supervisión tanto de Bolton, que era el asesor de seguridad nacional, como de Mike Pompeo. Pues muchas gracias, Armando. Seguiremos en contacto contigo directo desde Washington. Gracias, Pepe. Buenas noches.